Ángulo 7. Periodismo para construir en común. En altura y una contienda de descalificaciones, como lo mencioné hace un momento. Por mi parte, me voy a conducir a través de la propuesta, no de la descalificación, pero si me atacan, me voy a defender. Eso sí, no me voy a quedar callada. Por mi parte, no habrá ataques contra los otros contendientes, habrá respeto y hacia la ciudadanía habrá respuesta. Lo que creo que va a contar en esta contienda electoral son las propuestas que cada candidato tenga, el conocimiento que tenga del Estado, la cercanía que tenga con la gente, el conducirnos con ética y transparencia, creo que es lo que va a dar resultados en la próxima contienda electoral, más que ninguna otra cosa. De pre-campaña, en donde lo que prevaleció por parte de los adversarios que están contendiendo también, pues fue una serie de descalificaciones todo el tiempo. Yo espero que realmente salgan con propuestas. Yo lo he dicho una y otra vez, la gente está cansada de la política y de los políticos, y si nosotros nos dedicamos a descalificar al otro en lugar de proponer, lo único que vamos a hacer es que la gente no salga a votar, y yo creo que lo que necesitamos es ciudadanos votando libremente por quien ellos deciden. La Nueva Alianza, no tengo conocimiento quién sea el candidato de Nueva Alianza, y te lo contesto de esta manera porque hace referencia a dos candidatos. Uno de ellos no lo conozco, yo hoy en la mañana me enteré precisamente por los medios del registro de Michelle Chahine, a quien por supuesto conozco, pero Michelle, hay que recordar, nunca ha sido militante de ningún partido. Él dejó de laborar hace pues, unos meses, yo creo, no sé exactamente cuántos, en el gobierno del Estado, y pues él está en su derecho libre, como el de cualquier ciudadano, de poder participar en una contienda electoral. No es militante de ningún partido, y el que de alguna manera haya trabajado, o sea, como lo mencionas tú, cercano a nosotros, pues no significa que eso le limite sus derechos a participar en política. Vemos lo mismo con otros candidatos en otros partidos, y pues bueno, ahí sería pues decir, a ver, ¿por qué si Armenta, y que son del PRI y ahora están en Morena, pues por qué no les preguntan si me están haciendo la campaña Doher? ¿Me explico? Es un poco la misma situación. Yo creo que aquí cada quien tiene el derecho y la libertad de participar en los puestos de elección popular si así lo desea. Ángulo 7. Periodismo para construir en común.